Hi, good evening. Hi, good evening, teacher. How are you today? I am fine, and you? Pretty good, thank you for asking. You finished the platform, Unisa? Yes. Excellent. Did you get your certificate? Yes. Perfect. Ya lo guardó sí. En diferentes lados. Ya lo guardé ahí en todo lugar. That's nice. Sí, porque a veces pasa, imagínense que hay gente que solo lo guarda en la USB y de repente me formatearon la USB. Sí, o se le llena de virus también, ya me ha pasado eso a mí, es ¿verdad? Horrible. Sí, I imagine. What about you, Aurora? ¿Ya lista también, Aurora, para el módulo 3? Sí, ya listo para el módulo 3. ¿Ya con certificado o todavía le falta? Sí, ya tengo el certificado. That's excellent. Okay, so, por ahí viene Evelyn también y ya se van conectando poquito a poco. Okay, so ayer empezamos con lo del el tema del auxiliar can y can't for negative. So vamos a continuar a partir de esa parte. La sección 5 la vamos a terminar ahora. Y vamos a empezar con el repaso. So, el repaso va a ser ahora y mañana, porque pues vamos a incluir tantos temas como podamos en el repaso para hacer un complete review. Mientras los demás vienen, pues vamos a practicar la conversación. So you can repeat at home and then luego vamos a repetir acá, so practicando el role play. Let's repeat. Oh, look, there is a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. So maybe sure, why not? Enter. Okay. Sure, why not? Let's practice tomorrow. Okay, let's practice tomorrow. Okay, volunteers to practice a conversation? I need two volunteers. Yo. Me. Aurora, ¿quién quiere practicar con Aurora? Me. Me. Ana, okay, pero vamos con Aurora y Ana. Aurora, usted puede empezar. Oh, look. There is a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. What can I do? ¿Sí? You can sing really well. ¿Le escuché? Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Very good job, excellent. So, me silencié porque había unos perritos ahí ladrando, entonces. So. But you did a very nice job. Remember that the more you practice, entre más uno practica, va leyendo como más fluido. That's okay. But you did a very, very nice job. Another two volunteers? Me, I am Flick. Okay. Okay, was it Germán? ¿O quién dijo mi? ¿Germán? ¿Sí? Yes, yeah. Germán. Sí, creo.
I am okay, Flick. Perfect. ¿Quién quiere practicar con Germán? I teacher Evelyn. Okay, Evelyn. Entonces empiece usted. Oh, look, there is talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. You can too. Oh no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest? Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Excellent. Well done. Excellent job. Lo están haciendo muy bien. Excelente. Okay. Any other two volunteers? Los últimos dos. Me, teacher. Okay. And the other person? Necesitamos uno más. One more. Me. Okay, me, teacher. That's okay. Okay, no sé si quiere iniciar usted, Jennifer. Okay. Oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. What I can do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can sing all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay, let's practice tomorrow. Well, well done. Excellent. You did a very, very nice job. Do we have more volunteers? ¿Tenemos más voluntarios? No? Okay, so we're going to continue with this content. Yesterday we started explaining that we use the auxiliary can. Usamos el auxiliar can para diferentes cosas, ¿verdad? Pero ahora nos vamos a enfocar en utilizarlo para hablar sobre habilidades. Tenemos para hacer una oración afirmativa. Primero vamos a poner el sujeto. Luego el auxiliar can. Así. Y luego el verbo y luego el complemento. Si es negativa, es el mismo orden, solo que vamos a poner can't, right? Y la pronunciación, acuérdense, un poquito más larga la N, can't, okay? Sujeto, auxiliary, in negative, can't, verb, complement. Y aquí no vamos a estar cambiando el verbo, no le vamos a estar agregando nada. It's simple as that. Para hacer una yes-no question, vamos a colocar el auxiliar primero, el can, luego el sujeto y luego el verbo. Después del verbo puede haber complemento, no siempre es necesario. Y al final el signo de pregunta, el question mark. To answer this type of questions, para responder la yes-no question, vamos a usar yes, si es afirmativo. Sujeto y luego el auxiliar can. Si la respuesta es negativa, si you place no, subject, and the auxiliary negative, can't, at the end. Esas son yes, no questions, son, ya hemos hablado, son las yes, no questions, son las que tienen una respuesta corta, se pueden responder con yes o con no. Luego tenemos al otro lado acá las WH questions, son las information questions. Básicamente es la misma estructura,
Solo que antes del can le vamos a agregar una WH word. Dependiendo de lo que queremos preguntar, vamos a escribir what, who, when, why, etc. Luego de esa WH word, el auxiliar can, luego el sujeto y luego el verbo. Y en algunos casos, complement. But you see? Aquí ya no podemos responder con yes or no. You have to provide information. What can I do? Ah, you can sing. Who can sing? Philip can. And like that. Do you have any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No questions? No questions. Okay. So we continue here. Let's complete the statement looking at the picture. So we're going to analyze the picture and then we're going to answer, just completing with the auxiliary. Okay, we have the first drawing. And based on what we see in the picture, we said, I can't draw. What do you think of number two? Can. I can, yes. I can fix cars. I can fix cars. Number three? Can. Can't. Excellent. I can't sing. Number four? I can't. I can't. Excellent. Can. I can't ice skate. Number five? I can. I can. I can. I can play the piano. Okay. And number six? I can. I can act. I can act. Excellent. I can act. I can act. Now, let us look at these activities and then we are going to write. But first, we're going to practice pronunciation. Let us repeat. Repeat at home. Cook. Cook. Dance. Dance. Cook. Drive a car. Dance. Drive a car. Play chess. Drive a car. Play chess. Play the piano. Play the piano. Snowboard. Play the piano. Snowboard. Snowboard. Speak two languages. Upper. Speak two languages. Swing. Swim. Tell good jokes. Tell good jokes. Upload photos. ¿Cómo se pronuncia? Jokes. Jokes. Upload jokes. Photos. Tell good jokes. Jokes. Upload photos. Upload photos. Upload photos. Okay, do you have any question regarding to this vocabulary? La nueve y la diez. Okay, la nueve, tell good jokes. Okay, la palabra joke significa chiste. Como está en plural, son chistes. Tell good jokes es decir buenos chistes. Tell good jokes. Good. Y la 10, upload, es cargar o subir. Cuando decimos subir una foto, subir a la Facebook, a la nube, that is upload. Cargar un archivo, upload document, for example. Mm-hmm. Eso, a eso se refiere el upload. Any other? What do you mean snowboard? Snowboard. A snowboard es un deporte que es sobre nieve. Es como acá con, se practica con una patineta, como las que acá llevan rueditas. Nada más que es una patineta sin ruedas. Y lleva unas botitas. Entonces la gente mete los pies en las botitas que están pegadas a la patineta, las aseguran y ya patinan en nieve. Any other? Okay. Play chess. Play chess es jugar ajedrez. Oh. Chess es ajedrez. Ese deporte de, no, ni idea de cómo se juega eso.
Okay, any other question about that vocabulary? Okay, if there are no questions, you can write sentences. Escriban dos oraciones afirmativas y dos negativas usando ese vocabulario. For example, I would say I can cook. I can cook. I can drive a car. I can't tell good jokes and I can't swim. Two affirmatives and two negatives about you. Two affirmatives, two negatives. Mm-hmm. Acerca de ustedes. I am finished. Okay, a volunteer? A volunteer? Me. Germán. Okay, let's start with Germán. I can. Oh, ¿quién es el otro voluntario? Germán. Bien, okay. I can dance. I can dance. I can play chess. I cannot tell good joke. I can snowboard. I can drive a car. Thank you. Okay, thank you so much. Very good job. Let's see, ¿quién era la otra voluntaria? ¿Dónde está? Yo, me. Okay, go ahead. Me. Okay, Ana, that's okay. I can cook chicken. I can't cook lasagna. ¿Cómo se dice lasagna? Lasagna. Así lasagna. Igual lasagna. Mm-hmm. I can cook lasagna. I can dance salsa. I can dance ball. I can drive a car. I can drive a bike. Ahí me quedé. Okay, that's nice. Perfect. Excellent job. Thank you so much. Do we have another volunteer? Me, teacher. Okay, Jennifer. Go ahead. Thank you. I can drive a car, but I can't tell good jokes. I can upload photos, but I can't
speak two languages. Okay, well done. Excellent job. Do we have another volunteer? Okay, no more volunteers, but you're doing it great. Excellent. Now, for the other activity, we're going to answer these questions with short answers using your own information. So, vamos a estar respondiendo, practicar estas preguntas y las vamos a responder. Como se fijan, aquí hay diferentes preguntas sobre lo que hemos visto en el módulo 1 y módulo 2. So, that is a mix. Let's practice pronunciation. Vamos a practicar pronunciación y luego les voy a explicar un poquito esto. Let's repeat. Can you speak English well? Can you speak Spanish? Can you speak English well? Can you speak Spanish? Can you ride a bike? Can you ride a bike? Do you like sports? Are you a good student? Do you like sports? Do you like your English class? Can you play a musical instrument? Yes. Can you play a music instrument? Do you ever go ice skating? Do you ever go ice skating? Do you ever play basketball? Can you download a video? Okay, so, por ejemplo, las que van con can son las que acabamos de ver, ¿verdad? Si a usted le preguntaran, can you ride a bike? Usted puede decir, yes, I can, or no, I can't, right? Do you like sports? Esta ya no la vamos a contestar con can, ¿verdad? Do you like sports? Podemos decir, yes, I do. O, no, I don't. Okay, so remember that. Hola, es lo que les decía ayer. Pueden ir jugando con los auxiliares a usar el mismo. O, por ejemplo, no es necesario siempre. Como por ejemplo aquí si le dice, do you like sports? Usted puede simplemente decir, yes, I like basketball. Yes, I like basketball and volleyball. Pero no necesariamente contestar usando siempre. Si es una respuesta corta sin dar mucho detalle, solo puede decir, yes, I do. Or no, I don't. But you can be like a little bit more friendly and provide more details, like saying, yes, I like soccer and basketball, etc. Now, if the question is, are you a good student? ¿Cómo se respondería una pregunta así? Are you a good student? Yes, I am. Yes, I am. O, no, I am not. Okay. Do you like your English class? So you see, you're using the auxiliary do. You can answer, yes, I do. No, I don't, etc. Like that. So, I'll give you... Esto solo las van a hacer pregunta y respuesta así como una práctica oral. No es necesario que escriban. So, you can ask the questions to each other. For example, if I ask you... Kathy, can you play a musical instrument, Kathy? Your microphone is off. Okay, Kathy, can you play a musical instrument? No, I can't. Excellent. So you say, no, I can't. Oh, Kathy podría decir, tal vez si pudiera tocar la guitarra, ella dijera, yes, I can play the guitar, etc. So is that information about you? So you can ask the question to your classmates. Se pueden estar haciendo las preguntas así. So I'll give you a couple of minutes to practice speaking with these questions.
But I'm going to set up the sections in groups so you can practice with your classmates. So let us take a picture or a screenshot of this question so you can practice. Ready? Ready. Ready. Okay, I'm going to create the groups. Thank you. Okay. ¿Quién me va a empezar a preguntar? Ok, yo le pregunto a Jennifer a Evelyn, y Evelyn a Aurora, y Aurora a mí. ¿Les parece? Mandaron las pantallas. Uy, se lo había cortado. No se le entiende nada. No han mandado la captura. Ahí va. Va, ahí está ya. Ahí sí. Yes, gracias. Okay. Jennifer, can you speak English well? Yes, I can. Okay. Can you speak Spanish? ¿A quién me tocaba? Evelyn. Okay. Evelyn. Yo tengo que responder. Uh-huh. Can you yes. speak Spanish? Yes. Yes. Ya no me acuerdo cómo que se dice. Yes, can Spanish. Yes, I can. Uh-huh. Yes, I can. Yes, I can. Ahora Evelyn, pregúntale a Aurora. Can you ride a bike? Yes, I can ride a bike. Bye. Do you like sport? Yes, I do. I like sport basketball. Jennifer, are you a good student? Yes, I am. Do you like your English class? Evelyn? Yes, I do. Can you play a musical instrument? Se le he cortado. Can you play a musical instrument? Hola. Ana, are you a good student? Yes, I am. Yes, I do. Era no, yes, I am. Good está student. Bien así. Yes, I am. Yes, I am. Mire, eso es bien forma. Seguido que uno cuando duda, la segunda es la incorrecta. ¿Ya les ha pasado en algún examen
pensaron la primera era la correcta y después dijeron, ay, no, 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 voy a borrar. Y eligieron la incorrecta. Mm-hmm. Casi siempre pasa. But that's okay. Es continue. ¿Quién va? Katy. Germán. Can't you ride a bike? Germán. Okay, can you ride a bike? Yes. Yes. Yes, I can ride a bike or motorcycle. Está bien. No sé si lo digo. Oh. No es que bike es bicicleta. Bicicleta. Puedes sí, usar la bicicleta. Puedes montar la bicicleta. Yes, yes, I can. Can you ride a bike? Yes, I can. So motorcycle too. Understand? Okay. Thank you. Okay, so I see that everybody is back again. So we're going to continue with the presentation. We have some more vocabulary. Okay, so we're going to watch a video about that vocabulary that we can use whenever we're talking about abilities. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Let's get started by listening to some common abilities and talents. Word power. Musical or artistic. Paint pictures. Play the violin. Sing English songs. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. Athletic. Do gymnastics. Ride a horse. Surf. Other. Bake a cake. Play chess. Tell good jokes. Now I would like for you to do a couple of things. First, categorize these activities using the categories musical or artistic, athletic, other, technical or mechanical. Just like you see on the example, other, bake a cake. Then I would like for you to use the vocabulary and relate it to yourself, a family member, or a friend. For example,
I can fix a car, but I can't fix a motorcycle. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, that was pretty much the vocabulary that we can use. So I don't know if you have any question, but let us practice pronunciation and then you can ask about it. Okay, let us repeat. Bake a cake. Download a video. Do yoga. Fix a car. Do yoga. Play chess. Fix a car. Play the violin. Ride a horse. Play the violin. Ride a horse. Sing English songs. Sing English song. Snowboard. Tell good job. Tell good job. Upload photos. Upload photos. Write poems. Write poems. Excellent. Write poems. Okay. Do you have any question about this vocabulary? ¿Qué es bake? ¿Cocinar bake? Un pastel o es hornear. Bake. Uh-huh. Hornear. Hornear. So you can say bake a cake. Hornear lasaña también se puede, ¿verdad? Va al horno. Bake lasaña, un pavo, bake a turkey, hornear pollo, bake chicken. That is hornear. Any other question? Tell good jokes. ¿Qué era eso dijimos? Tell good jokes. Yo. Tell good jokes. Contar buenos chistes. Ajá, contar buenos chistes. Okay. De ahí viene el Joker. Okay, any other question? Okay, I understand. Thanks. ¿Cuál, perdón? Es un deporte. ¿No? A snowboard. Ajá, snowboard es como... No, ¿cuál pregunta? ¿Cuál fue? No, él dijo que ahora ya entendía. Ah, que ahora ya entiende el porqué del Joker. Ah, okay. Ajá, cuando alguien dice, I'm a Joker, es como es una persona que anda chistando, contando chistes toda la vida o payaseando, Joker. Okay, so that is, con este vocabulario es como clasificar las habilidades y talentos into musical, athletic, technical or mechanical, and other. For example, which one would go here in musical or artistic? Play the violin. Play the violin. Violin. Yeah, sing that can. English sing English songs. Okay. Podría ser write poems. Now, technical or mechanical. Fix a car. Download a video. Upload photos. Excellent. Now, athletics. Do yoga. A snowboard. Ride a horse.
Ride a horse, yeah. Ride a horse. Now, other, bake a cake. Chess. Play chess, sí, quizás sería. También snowboard, and in, snowboard and athletic. Play chess can be other, quizás, aunque es considerado un deporte, pero que es para el cerebro. I don't know. No entiendo por qué es eso. Like, no, no, deporte, ¿qué sería? ¿Ejercicio mental? Es un deporte. Okay. Now, con estrategia y todo. Okay, perfect. Okay, now, to finish the section 5, terminando la sección 5, es una lectura que tienen en la plataforma. Tienen que ver esa lectura. Ya la mayoría que están acá ya terminaron, ¿verdad? Ya pasaron por la lectura, hicieron sus ejercicios, etcétera. So, esto sería todo lo de la sección 5, ¿verdad? Ya no tenemos nada que cubrir de esa sección. Entonces, nos quedaríamos nada más haciendo el repaso. Por ahí me dijeron que querían repasar el módulo 1, porque parece que tuvieron un poco de dificultades, ¿verdad?, en el examen, porque en el examen era más basado en lo que vieron en el básico 1, en el módulo básico 1. So I preparé un repaso. Okay. Lo vamos a empezar ahora. Por lo menos a comenzar, ¿verdad? Porque no lo vamos a terminar. So in this review, en este repaso incluí un tema que me dijeron que querían repasar y creo que ya no está Carla. Quizás se desconectó. Okay, so we're going to start with the review. Okay, so you know that we studied the verb to be, estudiaron el verbo to be. En su módulo 1, el verbo to be lo usamos básicamente en el presente para hablar sobre nombres, profesiones, nacionalidades, edades, sentimientos, estado marital, entre otra información, ¿verdad? Por ejemplo, to talk about name, para hablar sobre los nombres, usamos el verbo to be. To be, si se recuerdan, se conjuga en tres formas. ¿Cuáles son? Am, is, are. Excelente. Gracias, Jennifer. Am, is, are. Dependiendo de la persona, ¿verdad? Para hablar de nombres, podemos decir como el ejemplo acá, él dice, I am Frank. She is Jennifer. He is Germán, etcétera. Para hablar sobre sentimientos, acá en el ejemplo dice, I am not happy. No estoy feliz. But you can say, I am happy. Estoy aburrido. I am bored. I am excited, etc. Para hablar de cómo se siente, también se usa el verbo to be. Para hablar de las profesiones, ajá, está enferma, I am sick, right? Status, feelings, profesiones, I am, and then you say the profession, in this case, I am an architect. Marital status, I am. A massage therapist. Uh-huh. Aquí el ejemplo dice, I am not single. Está diciendo que no es soltero, I am not single. Nacionalidades, I am from London. Para hablar también de preferencias, my favorite sports are tennis and golf, etc. Teníamos cómo se conjugaba, ¿verdad? Etcétera. El presente simple, ¿para qué se usa? Ya sea con el verbo to be o con otro verbo, el presente simple nos sirve para hablar sobre hábitos, costumbres. Por ejemplo, I always drink coffee at work. She gets up at 7 a.m. every day. They usually eat dinner at home.
para hablar de realidades en el presente. He works on Wall Street. She is 60 years old. We live in New York. Esas son realidades, cosas que pasan en presente, right? Para hablar sobre cosas, general facts o realities, so cosas que son realidades en general, como por ejemplo decir que la Tierra no es plana, that is a fact. Ese es un hecho. La Tierra no es plana, that is un hecho. Que el sol se levanta, el sol sale al este, the sun rises in the east. Que el agua hierve a 100 grados Celsius, right? Water boils at 100 degrees Celsius. Son facts, son hechos. También para hablar sobre cosas que son, aunque sean futuras, pero si son eventos como ya que están en calendario, siguiendo una agenda, un horario. Por ejemplo, my train arrives tomorrow. The flight to Paris on Monday. Classes begin next week. Luego veíamos la estructura, sí es diferente cuando hablamos el presente con to be y el presente con los otros demás verbos. Cuando estamos haciendo oraciones afirmativas con el verbo to be, la estructura es sujeto, y luego el verbo to be, que lo conjugamos en am, is, are, dependiendo de qué persona estamos hablando. Y luego el predicado o complemento. Con nosotros es sujeto, verbo, y luego el complemento. Y acuérdense que en esta parte es donde decíamos que al verbo, cuando es tercera persona singular, le vamos a agregar a la mayoría de casos, S. Algunos ES, y ahí fue donde vimos la regla, ¿verdad? De cómo íbamos a aplicar aquí. Eso solo en oraciones afirmativas. Pero sí va a cambiar la Y. Ajá. También en algunos casos iba a cambiar la Y por I latina con ES. Eso es solo en oraciones afirmativas para la tercera persona singular. Nada más. Cuando son oraciones negativas con el verbo to be, es sujeto, luego usamos am, is, or are, dependiendo del sujeto, y luego usamos not, y luego el complemento. Con los demás verbos eso cambia, usamos sujeto y luego don o doesn't, ¿verdad? Dependiendo de cuál fuera la persona, ahí vamos a usar don o doesn't, y luego el verbo sin alteraciones. ¿Ok? Aquí en oración negativa ya no agregamos esos cambios de la S y S y todo eso que hablábamos. Luego el complemento. Cuando es una yes no question con el verbo to be, inicia con am, is, or are. Luego va el sujeto y luego el predicado o complemento. Cuando son con otros verbos que no son ser o estar, se comienza con el auxiliar. Va a ser do. Para I, we, they. I, we, you, they. Does para he, she, it. Tercera persona singular. Luego van a escribir el sujeto. El verbo sin alteraciones. Ahí va a ir normal. Para cualquier persona. Y luego el complemento o object. Being said that, ya con eso podemos empezar este ejercicio. No lo vamos a terminar ahora, pero por lo menos vamos a avanzar. ¿En qué consiste este ejercicio? Es como un kind of test. En la primera es washes. Ahora sí, Peter. My brother. Hola, ¿me escuchan? Yes. Sí. Yes. ¿Me escuchan? Yes, teacher. Yes.
Hola. Hola. Hi. Ah, hoy sí, hoy sí. Ok, so, les decía que en este ejercicio lo van a hacer en el cuaderno, solo van a escribir el número, por ejemplo, el número 1, y a la par van a escribir A, B o C, la respuesta que sea la que completa acá, donde están los tres puntitos. Leemos aquí y dice, my brother, his favorite TV program every evening, y tengo tres opciones, watches, watch or watching. ¿Cuál sería la correcta? A, B o C. Watches. Watches. Watches, la A. ¿Por qué sería la A? Porque es tercera persona. Excelente, porque es tercera persona singular. Ajá, entonces necesita llevar el ES porque es tercera persona singular en oración afirmativa. Excelente. Entonces te escribe number one, letter A. That is the answer. Y así como lo hicieron ahorita, que estábamos todos y alguien dijo la respuesta es A, por esto y esto y esto, watches. Alguien podría decir, no, yo creo que es watching, no, porque no es present continuous, y así. So what I want you to do is to get in group, lo vamos a hacer en grupo, lo voy a poner en grupo, para que vayan discutiendo cuál sería la respuesta en number 2, 3, 4, cuál de estas tres opciones, ¿ok? Son 16 en total, pero por ahorita vamos a hacer estas primeras 8 y lo vamos a hacer en grupo. Remember, number 1, letter A, number 2, y ahí ponen qué letra sería. Pueden tomarle una captura, un screenshot o una fotito para que vayan discutiendo las respuestas cuando los ponen en grupo. Okay, ready. Ready. Good. Vaya. Las fotos. Durante... ¿Sí tomaron fotos ustedes? Sí. Sí. Vale. Ok. Entonces, the number two. This I'm playing in a small apartment near the college. The bird is living, live, or live? Live. Yes. Live porque es live. Primera persona. Es la C, ¿verdad? Yes. Sí, sí, sí. Live. Sí. For is también la C. Three is. Es yes. La C por ser tercera persona. Speaks. Eso dije yo, no me escucharon. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. En la... The number 4? La treva. For my friend has a sister, but he doesn't has, pero no, él no tiene tres. Un hermano. No es, vamos por la 3. Ah, sí, no. Es la segunda porque acuérdense que lleva el auxiliar. No, la 4. Es la B. Pero es que la 3 no la hemos hecho. Ah, es la C. Speak, sí. La número 2 y la número 3 es C. Ajá. Ah, vaya. Vaya, agita el B, vea, pero no. Speak. Vaya, decir las 4. My friend has a sister. But
doesn't. La A, vea. Ajá. Entonces, ¿sí? No, es la... No, no. Y Susan, she is on the opposite. Sí, es la 8. Okay, I know that most likely you didn't finish. Probablemente no terminaron. But this is it for today. So tomorrow we're going to continue. Son 16 ejercicios como estos. Ahora ya avanzaron un poquito. Mañana seguimos, ¿verdad? So, felicítenos, mire, solo 5 estamos. Sí, ya para estos días, ya un día siento que no se va a conectar nadie. Ya solo mañana les falta. Mañana solo 3 o 2. Sí, cabal, pero bueno, seguimos ahí, que aunque sea un poquito, se refuerza, se aprende cada día, así que sí, felicidades, claro. Yo sé que siguen, hay mucha gente que ya como que ya estuvo, ya tengo el certificado. Ya, English ya tienen el practice. Certificado. No, pero sirve practice. La práctica. Sí, yes, I know. So, thank you for joining today's section. See you tomorrow. Y mañana seguimos, ¿ya? Yeah? We finish tomorrow then. Okay, bye. Bye-bye. Good night. Good night.